Ah. Bueno, kaixo, arrantzalde hon, eta ongi etorri Santelmo Museora. Eh, ongi etorriak ona gertu dozuaten guztioi, eta baita ere itzaldi hau online jarraituko zuten hoi. Bueno, buenas tardes, quiero dar la bienvenida a todas las personas que os habéis acercado hoy al Museo Santelmo y también eh, a las personas que van a seguir la conferencia vía online. Esta conferencia está ligada a la exposición temporal Baguiña en Bagara, Artistas Mujeres, Lógicas de la Invisibilidad. No sé si habéis tenido oportunidad de entrar en la sala a verla, merece mucho la pena, o sea que os la recomiendo. Y bueno, en esta exposición se han reunido obras realizadas en su mayoría por artistas mujeres pertenecientes a los fondos de Museo San Telmo y también de la Diputación Faral de Guipúzcoa se ha hecho un ejercicio de revisión de obras artísticas de estas mujeres para, eh, visibilizar y, para visibilizarlas y ponerlas en valor y al mismo tiempo se ha querido también hacer un se ha querido promover una reflexión acerca de las razones por las cuales muchas de ellas todavía no son desconocidas. Eh, las comisarias de la muestra, Isaia Barcenella y Gadassi y Ansa, eh, dicen en referencia a las artistas mujeres una cita que a mí me gusta mucho. Dicen: "No parecía que existieran en la historia del arte, pero existen. No parecía que existieran en los museos, pero existen". Este hecho de revisión no atañe únicamente al Museo San Telmo. De hecho, estamos eh, asistiendo a una revisión de la historia del arte y se están recuperando nombres de mujeres artistas que hasta ahora nos resultaban prácticamente desconocidas. Y bueno, pues para saber más de, de ellas, hoy tenemos con nosotros a María José Noain, que nos va a ofrecer la charla titulada Las mujeres en la historia del arte. Brevemente voy a presentar a María José Noain. Tiene un currículum muy extenso. Así que lo voy a leer rápidamente. Ella es licenciada en Geografía e Historia con la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad del País Vasco y actualmente está cursando el grado de Historia del Arte en la UNED. La primera etapa de su trayectoria profesional se vincula a la arqueología. Participando en diversas excavaciones de diferentes periodos, también a nivel internacional, destacando su intervención en yacimientos de Pompeya, en Italia, y de Tel Azor, en Israel. Durante 13 años, entre el 2006 y 2019, fue responsable de actividades y comunicación del Museo Romano Oyaso de Irún, coordinando diferentes proyectos, entre ellos el Festival Internacional de Cine Arqueológico del Vidasoa. En 2019 emprendió su proyecto personal que ha denominado Los viajes de Aspasia, con el que imparte cursos de arte y arqueología. En la actualidad está ofreciendo el curso de arqueología precolombina y también otro sobre las mujeres en la historia del arte que continuará impartiendo en 2022. Bueno, tiene muchas publicaciones de carácter científico, monografías históricas, artículos sobre arqueología, también artículos que ha publicado en la revista National Geographic de Historia y recientemente ha publicado dos biografías noveladas sobre Livia Drusila e Isabel de Francia para la colección Mujeres Poderosas de la editorial RBA. Además, en 2021, creo que ha sido un año muy fructífero. Ha, ha comisariado la exposición Patrimonio sobre el Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Irún y ha realizado la investigación y la redacción de los contenidos del proyecto Las Huellas de las Mujeres en Ondarribia. Bueno, sin más, yo voy a ceder la palabra a María José. Espero que disfrutemos mucho de tu conferencia. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación y también muchísimas gracias a Susana y a todo el Museo Santelmo. Por contar conmigo para hablar de un tema que me apasiona desde el punto de vista profesional y personal y que además tiene mucho que ver con los trabajos y proyectos en los que estoy últimamente inmiscuida. Ana ya ha comentado lo de las mujeres en la historia de Onda Arribia, las biografías noveladas o ese curso que estoy impartiendo ahora mismo en este momento. Pero por encima del agradecimiento a la casa que hoy nos acoge, os doy desde lo más profundo de mi corazón, a vosotros y vosotras, las gracias por venir. Porque salir de casa con todas las alertas disparadas y el coronavirus, la verdad es que no sabéis lo maravilloso que es poder veros. Y decía, madre mía, voy a dar la charla solo para los que están conectados en streaming por YouTube. Y bueno, pues me hace mucha ilusión que estéis aquí, incluso las compatriotas de Ondar Ribi que han tenido que venir como yo, esos 20 kilómetros que parecían muchísimos más, os lo aseguro. Eh... Fijaos que he escogido un título súper amplio para la charla de hoy, podría convertirse en un ciclo entero y no solamente en una conferencia, las mujeres en la historia del arte. Y fijaos también, luego explicaré un poco mejor por qué, que no digo las pintoras y escultoras o tampoco digo las artistas las mujeres artistas en la historia del arte, porque a propósito quería hablar del papel que la mujer ha jugado en el arte, no siempre como artífice, sino también muchas veces con otros roles distintos. Y esa idea, esa reflexión, creo que en realidad os voy a lanzar más preguntas que daros respuestas y que además son preguntas que se complementan de maravilla con la exposición Vagina en Vagara que tenemos ahora en el museo. Parten un poco como una idea de esta actividad que realizaron las Guerrilla Girls, que no sé si las conocen. Pero es un colectivo de mujeres artistas que nacen en Nueva York en el año 1985. Hacen un juego de palabras entre guerrilla y gorila, por eso van vestidas con máscaras de gorilas y llevaron a cabo una serie de acciones reivindicativas, de performance, de manifestaciones. Si no les seguís la pista, os invito a que miréis su página web porque todavía están en activo. Y una de las que más me interesó fue esta, ¿no? En la que se preguntaban a sí mismas y nos preguntaban a, a todos los demás, ¿tienen que estar las mujeres desnudas? para formar parte de la colección del Museo Metropolitano de Nueva York, ¿no? Y ese juego que hacen entre una de las odaliscas de Ingres y una de sus acciones reivindicativas, ¿no? En aquel momento era en torno al 5% la presencia de las mujeres artistas en el Metropolitan. Hoy en día se calcula que, bueno, pues en, sumando muchas de las grandes colecciones y pinacotecas del mundo, se puede hablar de un 15% de mujeres artistas entre las colecciones permanentes, pero como veis es una cifra mínima. ¿no? ¿no? Y dentro de las acciones que siguen haciendo todavía hoy en día está esta iniciativa que tienen en marcha, en la que ya no solamente reflexionan sobre esa presencia femenina en el Metropolitan de Nueva York, sino que también lo extrapolan a otros museos y nos invitan a todos, así si queremos a hacer ese experimento. Espero que San no lo vea como una especie de provocación a sus colecciones, pero hay un formulario en la web en la que, si queremos, podemos ir a cualquier museo que cuente. Con una pinacoteca, una colección de cualquier disciplina artística, contar el número de mujeres desnudas exhibidas y contar el número de mujeres artistas para después remitírselo y con eso están haciendo una base de datos. ¿no? Entonces, más allá de las guerrilla girls, que esta presentación era casi anecdótica y también un poco como provocación, la charla la he estructurado en dos partes, ¿no? que es lo que os comentaba, esa elección del título de no hablar de mujeres artistas, sino de las mujeres en la historia del arte. La primera parte tiene que ver con la mujer como objeto, ¿no? cuando hemos sido cosificadas, cuando nos han interpretado, nos han reflejado en el arte como un objeto a representar, en el que no tenemos nada que decir, porque es siempre la mirada del artista masculino ¿no? la que recoge la representación de las mujeres. Y en ese sentido es verdad tenemos que reconocer que cuantitativamente no salimos nada mal paradas, ¿no? porque la presencia de las mujeres en las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia del arte podría decir… Bueno, no, en muchas partes de la clase tendría que de, de, decirlas… Me ha salido clase por deformación profesional. En, en, en muchas partes de la conferencia tendría que decir las mujeres en la historia del arte occidental, que hay veces que se me olvida colocar ese adjetivo que es muy importante, por lo menos en, en mi comunicación, pero en este caso incluso podríamos abrirlo y decir directamente, la presencia de las mujeres en la historia del arte realmente ha sido abrumadora. Como os decía, cuantitativamente nos salimos mal paradas. Pero ¿cómo nos reflejan? ¿Qué imagen se construye? Qué representamos y qué somos las mujeres en la historia del arte cuando figuramos como objeto. Hay una serie de estereotipos, ¿no? de modelos de mujeres que parece que hasta ya el arte contemporáneo, en el que afortunadamente cambia el paradigma, siempre la mujer se circunscribe a una serie de prototipos. Por ejemplo, las mujeres dentro de la religión del arte cristiano, principalmente la Virgen María, cuya presencia evidentemente es abrumadora, pero también podemos meter santas. ¿no? Bueno, y tenéis, seguro que reconocéis a muchos de los pintores, en estos primeros ejemplos, todos ellos hombres, pues como Zurbarán, Murillo, Tiziano, etcétera, etcétera, pero la mujer vinculada con las mujeres virtuosas de la Biblia, tanto las del Antiguo como las del Nuevo Testamento, pero siempre representando esos valores relacionados con la virtud, la mistificación, etcétera, etcétera. Qué más mujeres tenemos como objeto, mujeres representadas en retrato, ¿no? Esto es algo que aparece sobre todo a partir del Renacimiento, cuando las nobles, las aristócratas, más adelante también miembros de la burguesía adinerada, que tiene una posición económica como para encargar retratos privados, las mujeres también aparecen representadas. Y ahí encontramos princesas, reinas, mujeres nobles, mujeres burguesas con otro repertorio, ¿no? Que me imagino que también, pues igual gusta. Klimt es uno de los que más fácilmente reconocéis, o también tenéis a Manet, por supuesto Velázquez, Ingres, y bueno, muchos pintores masculinos que hicieron de las mujeres sus protagonistas, pero, insisto, siempre o casi siempre vinculadas a determinadas clases sociales. También encontramos otra eh, posición que ocupan las mujeres como objeto, que es las de las mujeres de la mitología clásica, ¿no? de la mitología griega y romana. ¿Y qué encontramos cuando analizamos la presencia de mujeres de la mitología? He escogido estos ejemplos a propósito, podría haber muchísimos otros, pero en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de la representación de la diosa del amor, la Afrodita de los griegos o la Venus de los romanos, nos encontramos qué hay de diferente en estas imágenes respecto a las anteriores, desnudos femeninos. Nos encontramos por primera vez con la aparición del desnudo en la historia del arte, en este caso sí, occidental. Con toda la carga que esto implica, porque no es que de repente tengan cierta admiración por la anatomía o representen en igualdad de condiciones el cuerpo femenino o el cuerpo masculino, la representación de personajes de la mitología clásica tiene sobre todo que ver con la erotización del cuerpo femenino. Y es que no pueden representar a la Virgen María desnuda, tampoco pueden representar a una reina, una princesa o una noble desnuda. Pero sí está permitido la representación del cuerpo desnudo femenino en el caso de Venus, la diosa del amor. Y era una forma en la que las monarquías, las familias nobles, las clases más pudientes del Renacimiento, del Barroco, de la Ilustración, podían meter un desnudo femenino en las paredes de sus casas ¿no? y admirarlo con el componente erótico que no podían aplicar a otras representaciones. Y bueno, pues también reconoceréis a las tres gracias de Rubens. Tenemos también, bueno, eh, puedo activar el cursor, aunque me imagino que nos hará falta, por supuesto, la conocidísima Venus de Botticelli, la Venus del Espejo de Velázquez, que está en la National Gallery de Londres, que por cierto en 1914 sufrió un atentado de una sufragista eh, con, para denunciar la persecución de las sufragistas que reivindicaban el voto femenino. O señaló especialmente, se ve el, está pequeñito, ¿no? pero se ve el cursor a la llamada Venus de Urbino de Tiziano, porque estableció uno de los primeros prototipos de la representación del desnudo femenino en esa postura, ¿no? la mujer echada, que después encontramos en otros muchos modelos, pero que fue un poco la primera representación de este tipo. Y luego también, en menor categoría, pero quería destacarlo igualmente, la representación de las mujeres en el ámbito doméstico, en el ámbito cotidiano pero cuando digo cotidiano siempre implica que sea doméstico, es decir, en el interior del hogar, porque otra de las grandes dicotomías que siempre ha existido en la historia, no solamente del arte, sino en la historia general, es la asociación de los hombres al espacio público, que es donde también tienen lugar las representaciones políticas, el control económico y el control social, y la clarísima asociación de las mujeres al ámbito doméstico vinculada a la que tradicionalmente ha sido su papel principal en la historia, que es ser esposa y madre. Y fijaos que aquí incluso he añadido dos representaciones del antiguo Egipto y de la antigua Grecia, porque ahí es un clásico, ¿no? En esas maravillosas cerámicas griegas, la tenéis ahí la segunda, empezando por la izquierda arriba, las mujeres aparecen en el ginefeo, en el lugar destinado exclusivamente a las mujeres. ¿no? O todas esas escenas cotidianas de otros pintores, como Vermeer, como de Hook, etcétera, etcétera. El género, además, las escenas de género se ponen de moda en la pintura flamenca del siglo XVII, por eso están muy representadas, pero incluso llegan hasta los impresionistas, como podemos ver en la planchadora de Degas. En resumidas cuentas, la mujer en la historia del arte como objeto, no tal y como aparece en esa frase. La historia del arte ha adjudicado a la mujer el papel pasivo de musa inspiradora frente al papel activo del hombre como creador de arte. La misma dicotomía que el hombre en el espacio público, la mujer en el espacio privado, otra clasificación que decimos muy a menudo, los hombres en las tareas productivas en la producción política, económica, social, las mujeres en las tareas Reproductivas, una vez más, como madres. Y este papel de musa y de inspiradora, incluso ya a partir, bueno, ahí tenemos la maja desnuda de Goya, que todos conocéis, o ese famoso El origen del mundo de Courbet, que fue un auténtico escándalo en su época, o la famosa. Olimpia de Manet, que ya a partir de esas primeras mujeres desnudas de la mitología, ya se desprende la representación del desnudo de las escenas exclusivamente mitológicas, ya aparece también otro tipo de desnudo, muchísimo y más evidentemente erotizado, pero que en muchos casos tiene que ver también con connotaciones clarísimas. Pues normalmente, como parece ser que era en el caso de la Olimpia de Manet, eran prostitutas o en el caso de las odaliscas de Ingres eran mujeres que pertenecían a mundos orientales, ¿no? mundos exóticos en los que los parámetros sociales eran totalmente distintos a los que se encontraban en Europa. Si analizamos o intentamos clasificar estas distintas escenas en las que aparece la mujer como objeto, nos encontramos sobre todo con una imagen dicotómica y estereotipada de la mujer. Esto que veis aquí es un poco una simplificación, ¿no? estoy reduciendo todo a dos categorías y es imposible que sea así, es mucho más complejo. Pero sobre todo a partir del siglo XIX encontramos estos dos modelos. El modelo de virtud se utiliza... La figura femenina, la representación de una mujer, para todo lo que representan valores positivos, ¿no? valores virtuosos. Esos modelos asociados al mundo religioso, la Virgen María, las distintas santas, entre las clases nobles del Renacimiento, la burguesía de épocas posteriores, también un modelo de virtud asociado a una mujer que se es esposa que es madre, que es una mujer cultivada, porque está muy bien que una mujer se cultive y aprenda a leer y a escribir, pero siempre en determinados ámbitos de la cultura, como puede ser aprender música, para solazarse en el interior del hogar, actividades textiles, la lectura, pero siempre dentro de las consideradas artes menores o incluso para representar las alegorías de las artes. Es increíble los pocos nombres, afortunadamente cada vez más, de mujeres artistas que han llegado hasta nuestros días cuando, en el caso de que un pintor masculino quisiera hacer una representación alegórica, simbólica de la pintura, utilizaba la imagen de una mujer. La pintura era un concepto femenino, ¿no? con la pequeña contradicción que eso implica. Y frente a ese modelo virtuoso... Un modelo que se define con mayor claridad a partir del siglo XIX, que es el de la femme fatal, ¿no? la mujer fatal, esas prostitutas, vuelvo a recordar la figura de la Olimpia de Manet, también personajes bíblicos, porque no todas las mujeres que aparecen en el Antiguo Testamento son buenas, ¿no? incluso mujeres que en un momento dado son alabadas se convierten en otro momento en ese prototipo de femme fatal, como veremos luego en algún ejemplo, o personajes mitológicos, ¿no? Cuando tuvisteis aquí la exposición de mitología con las obras prestadas de, del Prado, creo que era, tuve la oportunidad de hacer una visita guiada relacionada con el punto de vista del género y estructuré mi discurso un poco en lo mismo. De nuevo, haciendo una, ofreciendo una visión un poco reduccionista y un poco simplificada, en la mitología griega también nos encontramos estos dos estereotipos. ¿no? Hay mujeres virtuosas. Que renuncian a los hombres, como es el caso de Atenea o Minerva, Atenea Párcenos, la Atenea Virgen como el caso de la diosa Artemisia o Diana, que también se aleja para vivir en los bosques, separada de, de los hombres, y luego en cambio tenemos mujeres seductoras, pérfidas, que utilizan su erotismo para conseguir sus intereses, como puede ser el caso más emblemático de Afrodita o de Venus, o la mismísima Elena, la famosa Elena de Troya, que fijaos la que lió porque fue la que provocó la guerra de Troya. Nadie se eh, acuerda de que en realidad fue París el que la raptó, sino que realmente se ciñe en ella la culpa no por tanto esos dos modelos dicotómicos os vuelvo a mostrar algunos ejemplos pues esas maravillosas santas de, de zurbarán en este caso santa casilda las vírgenes idealizadas de murillo o esa representación también absolutamente mística que vemos en el caso de rafael. Dentro de las mujeres virtuosas y bíblicas, también, sobre todo a partir del siglo XVI y XVII, se establece un modelo en el que la Virgen María aparece amamantando, entendiendo que también la lactancia es algo bueno para la crianza de los niños, una forma indirecta también ¿no? de alentar a las madres para que practicaran la lactancia, ¿no? con casos como el ejemplo de Alonso Cano, este maravilloso cuadro de Jean Fouquet o este otro de Andrea Solari, pero de nuevo... Otro nuevo prototipo dentro de la casilla de mujeres virtuosas, que son las Virgen María que amamantan. O lo que os comentaba de mujeres cultivadas, en un primer momento aparece también, por ejemplo, el modelo de la Virgen María, como en este caso de Giorgione, que además de atender a su niño está leyendo, evidentemente, lecturas pías, bíblicas, etcétera, etcétera, pero aparece ese prototipo que también vemos en el caso de este anónimo del siglo XVI, o que luego podemos ver también en el siglo XIX, siempre dentro de esos modelos dicotómicos, con ejemplos como este bellísimo cuadro de... Gustav Adolf Hein. Y frente a este modelo de virtud, los que estaban en la columna de la izquierda, tenemos toda esa retaila. Recuerdo la idea de que aparece sobre todo perfectamente definida en el siglo XIX, que son la fe fatal, las mujeres provocadoras que a través de sus encantos, de esas categorías que nos adscriben como suelen ser la envidia, la curiosidad la lujuria la avaricia que son casi siempre pecados o elementos peyorativos que se asocian a la mujer aparecen en figuras como a quién tenemos aquí con la caja pandora no sé si todos y todas conocéis la historia de pandora pero en la antigua grecia le dieron en realidad le dieron una ánfora aunque luego se ha convertido en caja donde se encontraban cerrados o atrapados todos los males del mundo y se la entregaron a Pandora diciéndole ni se te ocurra abrir el ánfora, pero claro, Pandora era mujer y por tanto era terriblemente curiosa y no podía vencer esa curiosidad. Pandora abrió el ánfora, todos los males del mundo se repartieron por la Tierra, con lo cual somos las culpables de la existencia del mal y del, en el mundo. Por otro lado, esta historia me suena, os suena exactamente igual que pasa en el cristianismo con la figura de Eva. Pero bueno, hay que recordar también que en el último momento Pandora cerró la caja o el ánfora y dentro se conservó la esperanza, que por ese motivo es lo último que se pierde. ¿no? Pero es, es muy curioso, y no estamos hablando de mitología, pero como me gusta mucho, no puedo evitar hacer varios guiños, ¿no? la similitud entre los distintos relatos ¿no? religiosos o mitológicos y los paralelismos que podemos encontrar en el caso de Eva y de Pandora. O las mujeres que se asocian con. La magia con la brujería. Acordaos de las persecuciones de las brujas, ¿no? En la Edad Media y en la Edad Moderna. Me acuerdo del de juicio tremendo que hubo en Ondarribia en el año 1611, en el que acusaron a varias mujeres de practicar brujería. Esto tiene que ver un poco también con lo que os comentaba antes de lo público y lo privado, lo productivo y lo reproductivo. La cultura, lo que genera la sociedad humana frente a la naturaleza, que es una idea que también se trabaja mucho en la antropología cultural, a partir de un artículo de Sherry Otner que escribió en los años 70, ¿no? que implica que la mujer esté más cercana que el hombre a la naturaleza, que conoce las plantas, que conoce las propiedades curativas de las mismas, pero este acercamiento a la naturaleza a veces se confunde también con la magia. El personaje que tenemos aquí en la obra del pintor prerrafaelita Waterhouse es la maga Circe, que es uno de los personajes de la Odisea, que cuando Odiseo, que por cierto aparece aquí en pequeñito, no sé si le veis, Ay, es difícil mover el cursor, tiembla mucho. Bueno, aparece reflejado en el espejo que tiene Circe tras su espalda cuando Odiseo llega a la isla de Circe, el Ulises de los romanos, que es un hombre más conocido, Circe convierte en animales a toda su tripulación, ¿no? porque utiliza su poder de manera peyorativa. O el caso de Medea, otro personaje de la literatura griega, no, no se nos puede ocurrir mujer más pérfida. Medea también era maga, de hecho era sobrina de Circe y utilizó su magia para ayudar a Jason en el relato de Jason y de los Argonautas a escapar de una serie de, bueno, de, aventuras que no hace falta precisar. Con la promesa de que Jason se casaría con ella, lo hizo, tuvieron dos hijos, pero Jason finalmente terminó abandonando a Medea y Medea qué hizo? Matar a sus hijos. ¿Por qué? Porque estaba loca, porque era una asesina espantosa, ¿no? Porque ya quería vengar esa violación de la justicia que había hecho jasón y para ello utilizó lo que más dolor podía provocar a jasón pero medea sufrió lo indecible con este acto no que hay veces que nos cuentan los matices de la historia también de diferente manera no quería privar a Jason de su descendencia del linaje que era algo fundamental en la historia griega. Y esta medea de Alfons Muja, el pintor de la República Checa, que también nos muestra esa mujer pérfida. La versión de Edward Munch, más conocido por el cuadro del grito, la mujer vampírica, ¿no? que también utiliza la seducción para vampirizar y chuparle la sangre al hombre. O la famosa eh, Judith, Judith Yolofernes, del pintor vienés Gustav Klimt, que es el ejemplo que comentaba antes cuando decía, hay veces incluso, que mujeres que aparecen como heroínas en determinados momentos de la historia del arte, después adquieren otro tipo de connotaciones en movimientos posteriores, ¿no? como puede ser la secesión vienesa. Fijaos que en ese maravilloso cuadro de Gustav Klimt, Judith aparece con un gesto ¿no? de mujer altiva, casi mirando provocadoramente a, al espectador. La cabeza de Holofernes la tenemos aquí a la izquierda. Ella aparece además semidesnuda con esos fondos dorados tan característicos de Gustav Klimt. Klimt es una imagen totalmente distinta de la Judith que encontramos en el arte barroco, de nuevo vinculada a la que habíamos visto como columna de, bueno, eh, a la derecha eh, de la, del concepto de la fe en fatal. No solo lo hacían con mujeres mitológicas, no solo lo hacían con mujeres bíblicas, también con mujeres históricas. ¿no? Yo creo que. Uno de los personajes que más éxito tuvo en la historia del arte, especialmente en el siglo XIX, fue Cleopatra, ¿no? la última rey de, reina de, de Egipto. Eh, cleopatra consiguió vencer al ejército de su marido de su hijastro para hacerse con el trono de egipto consiguió las alianzas políticas más importantes de su época estuvo a punto de vencer a augusto el que fue el primer emperador en la famosa batalla de actium pero el arte no la recoge como una dignataria como una mandataria importante que supo ejercer el poder de una manera ejemplar no sino que siempre la asocia con sus dotes una vez más como Seductora, porque al fin y al cabo tuvo una historia con Julio César, después, como sabéis, se enamoró de Marco Antonio, etcétera, etcétera. Entonces, ya la veis ahí también, ese Egipto ya decadente, fastuoso, Cleopatra recostada, semidesnuda, con la piel de leopardo que le cubre, ¿no? la visión, una vez más, de personajes históricos que podríamos destacar por otros valores, siempre asociados con esa connotación de fen fatal. Dejando de lado estos dos modelos dicotómicos, pero siguiendo todavía con la mujer como objeto, hay que decir también que, tanto en los retratos, cuando vemos a esas mujeres con la ropa característica de su época, los peinados, los tocados, las joyerías como cuando se trata de escenas domésticas, casi siempre de clases sociales altas o burguesas, pero a veces incluso de clases menos favorecidas, nos dan muchísima información. Nos dan información iconográfica, nos ayudan a saber cómo era la vestimenta femenina, los peinados, qué tipo de actividades domésticas hacían, cómo era el mobiliario asociado con el mundo femenino. ¿no? Y aparte de la iconografía, pues también nos dan información histórica o que bueno, puede servir para hacer una lectura. Eh, social, económica, política, etcétera, etcétera del papel de la mujer a lo largo de la historia, más allá de los valores artísticos, es decir, el arte como una fuente de documentación, no, en ese sentido también es un fenómeno muy interesante. Y bueno, simplemente algunos ejemplos, no, este retrato de la llamada la Bella de, del pintor Tiziano, que bueno, pues ya veis que sirve con esa lectura o ese valor iconográfico de la ornamentación, los, las vestimentas, el tipo de telas que usaban y muchas otras cuestiones. En un primer ejemplo, como muestra de las clases sociales más pudientes, la aristocracia, pero también, y vuelvo a retomar esa idea de la pintura de género con escenas domésticas que se populariza en el arte flamenco del siglo XVII, vemos a mujeres pertenecientes a la burguesía. Aquí tendríamos también todo el repertorio de esos maravillosos cuadros de Vermeer, aunque os he puesto un ejemplo de Peter de Hooke, con escenas anecdóticas, ¿no? Ahí vemos una sirvienta que parece que le está pues, dando las, las vueltas a, a la señora de la casa porque tal vez ha salido a comprar, y la, o la niña le dice, Vamos, que vamos al mercado, que tengo ganas de salir de casa, que de nuevo nos dan información sobre el papel social y económico de la mujer, o incluso pintores que ya más avanzada la época, pero todavía en un momento tan primitivo como la primera mitad del siglo XVIII, se aventuran hablarnos de mujeres que no pertenecen a la aristocracia, que no pertenecen a la nobleza, ¿no? Como este cuadro de el ayudante o la ayudante de cocina de esta mujer, que bueno, que es una sirvienta en la casa de ese maravilloso pintor que es Chardin. O sea, que ya veis que vamos bajando. Bueno, pasa menos, pero también a partir de cierto momento se pone de moda retratar a las clases eh, sociales más bajas, a veces con cierto espíritu de crítica, no necesariamente o este otro cuadro por terminar con el tema de la iconografía y el conocimiento de la historia de las mujeres a través del arte, que se llama Sin labor de finales del XIX, que aquí bueno, pues lo he puesto lo voy a decir simplemente porque es un cuadro pintado por mi bisabuelo y me hacía <laughs> mucha ilusión. Francisco Maura que bueno, pues con esa parte de la pintura social y cierta crítica, ¿no? que podían tener también este tipo de escenas nos muestra a una mujer, a una costurera, que aparece bueno, pues lánguidamente o triste, ¿no? apoyada sobre apoyando el rostro sobre la mano, porque tal y como nos cuenta el título, en este tipo de pintura social normalmente los títulos eran imprescindibles para entender de qué estábamos hablando, nos dice que está sin labor, ¿no? Está esperando recibir algún encargo de, de costura y no tiene trabajo y por tanto no tendrá que comer y no tendrá con qué alimentar a sus hijos, ¿no? Pero todo ese universo relacionado con la mujer como os decía antes, todavía hablando desde la mujer con, como objeto. Iba a hacer una pausa dramática, pero la voy a hacer para una pausa para beber un poco de agua. <laughs> Perdonad. Qué pesadilla esto de la mascarilla, ¿verdad? Bueno. Y si Algún papel destaca cuando hablamos de la mujer como objeto, ¿no? cosificada y representada por los artistas varones, es cuando hablamos de las modelos. ¿no? Claro, las hemos visto como vírgenes, como afrodita, como eh, aristócratas, en todo ese tipo de repertorios que podemos encontrar con representaciones femeninas y para ello, lógicamente, tenían que existir modelos que posaran. Cuando era sobre todo un posado desnudo, para poder hacer, por ejemplo, los desnudos mitológicos o los desnudos eróticos que aparecen ya en el siglo XIX, pues evidentemente la modelo se cosifica mucho más que nunca, ¿no? Ese proceso de erotización, porque al fin y al cabo es la mujer desnuda que posa para el hombre. Dando lugar a escenas como esta, que siempre me ha parecido increíble, es una escena del de estudio del pintor orientalista francés Jean-Léon Gérôme, como veis, de finales del siglo XIX, en el que uno está posando con sus colegas artistas y la mujer desnuda, que además mantiene su papel ¿no? de, de modelo y de musa creadora para todos los que le rodean, ¿no? con la diferencia flagrante que, que se manifiesta en esta, en esta foto. O está otra imagen, que es una composición, ahí le he dado dos veces, aquí me quería quedar, que le, la conocí hace poco en el Museo Pompidou de, de Málaga, este mes de septiembre, en el que vemos, no sé si reconocéis, me imagino que reconoceréis a Dalí, ¿no? que es, os señalo, el que aparece ahí, donde marco el cursor, a lo mejor también porque nos resulta más cercano, reconocéis a este señor de aquí, a Buñuel el director de cine, aquí tenemos Max Ernest, bueno, son distintos artistas del movimiento surrealista una de las grandes vanguardias de comienzo de siglo, con ese París de los felices años 20, donde movimientos como el dadaísmo y el surrealismo querían romper con el arte tradicional y superar todos los estereotipos creados hasta ese momento. Bueno, pues los surrealistas tuvieron una relación eh, con el género femenino tan misógina como la tuvieron todos los movimientos más tradicionales de la historia del arte. Hubo mujeres en el grupo surrealista, sobre todo Leonora Carrington, que fue además pareja de Max Ernest y demás. Pero pero fueron absolutamente ninguneadas por, por los artistas surrealistas. Entonces, bueno, pues ese matiz que hay que poner a, a todas estas vanguardias tan transgresoras que aparecieron en el París de comienzo de siglo. Y bueno, pues ya lo veis, ¿no? el retrato de todos ellos con esa eh, mujer. Bueno, el texto es de Magritte dentro de su mundo onírico y simbólico, no hace falta entrar ahí, pero de nuevo el contraste ¿no? entre el pintor, el creador, el sujeto que realiza la obra de arte y la mujer como objeto. O este otro, que también es todavía más reciente que el de Málaga, porque está ahora mismo en la exposición temporal que hay dedicada a René Magritte en el Museo Thyssen de Madrid. No sé si, si alguno de vosotros habrá estado. Y bueno, yo vi la exposición con mucha atención porque es un pintor que me encanta, también perteneciente al movimiento surrealista. Y hablando con una amiga de Madrid que conocía la exposición, me dijo: ¿Qué te pareció el cuadro La Tentativa de lo Imposible?, que es el que tenéis en, en pantalla. Y bueno, pues con estos juegos que hace Madrid, de que está pintando a una mujer, pero en vez de pintarla en el lienzo, la representa de carne y hueso, un poco el mito de Pigmalión, pues, pues le dije que me parecía estupendo. Me dice: ¿No haces otra lectura? Y ahí me quedé pensando y dije: claro, la lectura de género, la mujer totalmente como objeto. Es que encima la modelo que puso desnudar era la esposa de Magritte. ¿no? Entonces, eh, a lo que me refiero es que se hace todavía incluso más evidente la diferencia entre el creador y el objeto de la creación. Es el artista, varón, el pintor, el creador, el que además está vestido y crea y recrea a la modelo que aparece desnuda y que solamente existe gracias a su intervención y que encima es su mujer. Se entiende, ¿no?, esta segunda lectura y, bueno, pues me pareció interesante. Y también de mi viaje a Málaga, lo malo de que te guste tanto tu trabajo es que cuando viajas en realidad no estás de vacaciones, estás trabajando. Yo no hago más que visitar museos y buscar referencias para charlas como esta. Pero ya un poco con esa mente muy centrada en la preparación del curso o en Baguín y en Bagara y este tipo de cosas, cuando vi este cuadro pensé Qué bien, una representación de una mujer artista con las pocas que hay. Luego vamos a ver unas cuantas más. ¿eh? Hablaré de, de la mujer cuando aparece representada como pintora. Pero esta en la colección del Museo Carmen de Málaga me llamó mucho la atención y además bueno pues está delante del caballete ejerciendo el acto de pintar. Que como os digo hay ejemplos pero son muy poco habituales. Hasta que vi el título: Travesuras de la modelo. No es la pintora, es la modelo. Que está posando para Raimundo Madrazo y a la que vemos aquí. ¿Os habéis fijado en el detalle? Madrazo está pintando el cuadro, de hecho está bocetado, pero lleva exactamente la misma ropa que lleva ella, y ella en realidad lo que ha cogido es el pincel para hacerlo, ¿lo veis aquí? una caricatura del propio pintor que es tipo un 6 y un 4 la cara de tu retrato. ¿no? Entonces, jajaja, ja, ja, fíjate, la modelo que rebelde, que ha cogido el pincel, pero evidentemente ya no tiene la capacidad creadora ni tiene el talento, porque frente al maravilloso boceto que está plasmando en el lienzo el autor de la obra, ella, mente, ella es solamente capaz de hacer un monigote. Curioso, ¿no? Este ejemplo también. Total. ¿Qué es lo que pasa? Y con el retrato de, de Frida Kahlo, la inevitable Frida Kahlo, por cierto, a la que yo admiro muchísimo, pero tengo una campaña de denuncia de la utilización que se está haciendo de su imagen en todo tipo de marketing. Yo soy muy fan ¿eh? y tengo cosas de Frida Kahlo en casa, pero me cuesta ponérmelas porque, y perdonar con todo el respeto, así es vuestro caso, pero me parece que, que se está distorsionando la imagen de Frida Kahlo de una manera terrible. Pero bueno, independientemente de eso, entonces, hasta aquí todo lo que os he contado, la mujer como objeto. ¿Qué pasa? ¿Que no hay mujeres artistas o por qué parece entre paréntesis que no hay mujeres artistas, no? Entonces llegamos a esa otra lectura. Dejamos a la mujer como objeto y comenzamos a hablar de la mujer como sujeto. Somos nosotras, bueno, yo no porque no soy artista, pero son ellas las artífices, las que se convierten en sujeto, las que producen en vez o además de las que reproducen, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente, hoy en día, sobre todo en los últimos años, ha cambiado radicalmente el paradigma y tal vez esto que estoy diciendo ahora ahora mismo no tenga mucho sentido, pero hasta hace muy pocos años, sobre todo si quitábamos la segunda mitad del siglo XX, donde aparecían nombres más conocidos, incluso todo el siglo XX, o sea, yo os pregunto hace cinco años qué mujeres pintoras conocéis. Igual me hubierais dicho Artemisia Gentileschi porque creo que ha sobresalido más. No sé si alguien me hubiera dicho Sofonisba Anguissola pero igual no eh y sois grandes conocedores y conocedoras del tema pero creo que hasta hace relativamente poco tiempo a la pregunta de esa de qué mujeres artistas hay probablemente no hubiéramos sido capaz de mencionar más que a dos o tres afortunadamente insisto eso está cambiando pero es que durante mucho tiempo parecía que efectivamente no había mujeres artistas y la gran pregunta es ¿por qué qué tenemos o qué no tenemos o qué tenían o qué no tenían para no poder destacar en el mundo del arte, en la pintura, en la escultura o en la arquitectura. ¿Cuál era el argumento? No tenemos talento. ese concepto del genio, que además el genio o el artista como genio es un concepto relativamente moderno porque apareció en el Renacimiento, antes de eso en la historia del arte los artistas eran artesanos y no contaban para nada con esta capacidad de inspiración de la musa, nunca mejor dicho, ¿no? Le ha visitado al genio, no se daban las mujeres y por tanto el genio creador era una prerrogativa masculina. Fijaos lo que decía Boccaccio. Bueno, bien es verdad que Boccaccio se sitúa en el siglo XIV, o sea, estamos todavía en Edad Media, pero aún así el arte es ajeno al espíritu de las mujeres. Pues esas cosas solo pueden realizarse con mucho talento, cualidad casi siempre rara en ellas. Menos mal que dice el casi, ¿no? Da un poco... De esperanza es curioso porque Boccaccio escribió en el año 1361 un libro de Mulieribus Claris en el que precisamente rescataba mujeres que habían destacado en la historia. Mencionó, entre otras, a Yaya de Cífico, que es una pintora romana que aparece recogida en los textos de Plinio. ¿no? Pero bueno, incluso a pesar de eso, Boccaccio lo tenía muy claro. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Es verdad que no tenemos talante creativo. ¿Qué pasa con las mujeres como sujeto? A ver que esto va lentito. El paradigma, bueno, podemos rastrear el cambio en momentos anteriores, pero sobre todo empieza a cambiar a partir de la aplicación de la teoría feminista al análisis y al estudio de la historia del arte a partir de los años 70 del siglo pasado. ¿no? El feminismo, evidentemente, aparece antes, nos podríamos ir, por supuesto, hasta las primeras sufragistas, no, mucho antes, porque ya en el siglo XVIII, Olimpia de Gus, etcétera, etcétera, tenemos más ejemplos, pero realmente como un movimiento estructurado y con. Una serie de estudios teóricos para apoyarlo, sobre todo se desarrolla a partir de los años 60 y 70 y también se aplica a la historia del arte. Y es precisamente en ese momento cuando Linda Nochlin, la historiadora de arte que tenéis en pantalla, publica el artículo que se titula ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? en el año 1971. Que Patricia Mayallo, que además de una conferencia interesantísima dentro de las actividades de San Telmo y como actividad previa a Baguín en Bagara, eh, define como el texto fundacional de la crítica feminista en la historia del arte. ¿no? Eh, porque realmente lo que propone Linda Noglin es que no ha habido mujeres artistas porque nunca en la historia del arte se ha dado oportunidad a las mujeres a formarse como artistas y acceder al mundo del arte. Un fenómeno que además ella pone como ejemplo, aunque sea una comparación un poco frívola, pero no le falta razón, es como preguntarnos por qué no hay grandes tenistas esquimales. Es como pues evidentemente porque el contexto en el que viven y en el contexto social y cultural, etc., no tiene ningún sentido jugar al tenis en el círculo polar ártico. ¿no? no ha habido mujeres artísticas, no por la falta del talento creativo que les atribuía Boccaccio, sino simplemente porque no se les ha dado la oportunidad. ¿no? Y Decía que habría pasado si Pablo Picasso, en vez de Pablo, hubiera sido Paula Picasso, ¿no? Pues probablemente el padre de Picasso, que era pintor, no habría educado a su hijo en la disciplina artística y habría pasado totalmente desapercibida. He de deciros también que el texto de Linda Noglin hoy en día está, se considera que está más bien superado. Y lo comentó también para decir que en este momento empieza a haber toda esa reivindicación para intentar entender por qué no ha habido mujeres artistas y rescatar a las artistas olvidadas, pero otra crítica que se hace al feminismo de los años 60 y 70 y también a esta visión desde la perspectiva de género a la historia del arte es que habla sobre, solamente de las mujeres blancas occidentales. Y luego a partir de ahí abro ese pequeño inciso, no voy a entrar, pero que hay también... Pues, una, sobre todo una demanda tremenda pues por ejemplo por el colectivo de mujeres afroamericanas que no están incluidas en este tipo de estudios es decir dentro del feminismo no pues también hay que hacer un poco de autocrítica pero en cualquier caso. Si no lo habéis leído, recomiendo la lectura, porque está disponible en internet y es un artículo cortito. Linda Nochlin le da la vuelta, porque es que es verdad, si seguimos, ¿no? como en el ejemplo que veíamos del estudio de Jérôme con la modelo desnuda, Homenaje a De la Croix, ¿no? finales del 19, Henri Fantin Latour, ahí aparece De la Croix representado en el cuadro. Es este personaje de aquí, porque ya había muerto, se rodea de los artistas literatos. Este es Baudelaire, por ejemplo, más significados de su época, ausencia absoluta de mujeres. O esta otra imagen, ya la tenéis ahí, que es el jurado seleccionado para decidir es, qué obras iban a ser las ganadoras en la Exposición Nacional de Bellas Artes del año 1887. Evidentemente solo participaban hombres y ya veis que... Una vez más, ausencia absoluta de las mujeres. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ha pasado lo que hemos visto en las dos imágenes anteriores? Bueno, en realidad ya os lo he adelantado antes. La imposibilidad de las mujeres a lo largo de la historia del arte para acceder al mismo. ¿Y cuál es el primer problema? Formarse, educarse, aprender la técnica necesaria de dibujo y de pintura para ejercer su profesión. Cuando os decía antes que igual se os hubiera ocurrido el nombre de Artemisa Gentileschi o de Sofonisba Anguisola, son ejemplos y muchos otros de mujeres que pudieron estudiar arte. Bueno, Sofonisba no, pero Artemisia sí, porque su padre era un pintor y por ausencia de hijos varones o porque necesitaba mano de obra, decidió adentrar a su hija en el conocimiento de la técnica del dibujo y de la pintura. Pero son excepciones. En principio tenían el acceso vetado. Entre otras cosas. Porque a partir sobre todo del siglo XVIII y de la ilustración aparecen las Academias Nacionales de Bellas Artes, que son las instituciones que van a regular un poco la disciplina del arte, de la pintura y de las culturas, son también las que van a organizar los salones, eh, las, eh, las muestras de arte académico, como la que veíamos en la foto del jurado anterior, y para poder ejercer la pintura o la escultura de forma profesional, un artista tenía que formar parte de esas academias. ¿Y qué ocurría? Las mujeres tenían prohibido el acceso. A muchas de ellas se les empieza a permitir entrar, sobre todo a mediados del siglo XIX, ya en casi todas las academias nacionales se permite miembros femeninos en, entre sus filas, pero en muchísimos casos, incluso aunque pudieran ser miembros de la academia tenían una serie de reglas que tenían que cumplir, y es que no les dejaban acceder a las clases de desnudo, desnudo masculino principalmente. Si una artista no tenía la oportunidad de estudiar la anatomía del cuerpo humano a través de un desnudo del natural, era imposible que llevara a cabo pintura mitológica o histórica, en la que muy habitualmente aparecen desnudos masculinos, que era precisamente el género pictórico que más se desarrollaba en la práctica profesional de la pintura. Con lo cual, esa doble, eh, ese doble problema, ¿no? por un lado, el acceso a las academias, que costó muchísimo tiempo, y por otro lado, una vez que consiguen acceder, no pudiendo, por ejemplo, participar de las sesiones de desnudo. ¿no? De hecho, para cuando ya pudieron hacerlo en plenas condiciones, ya muy avanzado a finales del siglo XIX, las grandes academias nacionales habían perdido el prestigio y estaban en desuso, o sea que de poco serviría. Este es un cuadro de 1771, o sea, es cuando ya... En algunos países como en este que es la academia real de la real academia inglesa se les permite acceder pero todavía no pueden participar en la reunión de desnudos pues veis ¿no? a todos los académicos que están delante de un hombre que está posando desnudo porque es, bueno, aquí hay otro que se está vistiendo porque bueno, pues están eh, aquí todos ellos participando de una de esas clases veis algo extraño en el cuadro o algo que os llame la atención tenemos Aquí arriba, dos retratos femeninos. ¿Qué será? ¿Que los miembros de la Academia Inglesa han pintado a dos mujeres? Son Angélica Kaufman y Mary Moser, dos de las más importantes pintoras del siglo XVIII, que eran miembros de la Real Academia de Bellas Artes de Inglaterra, pero no podían aparecer en el retrato de grupo por ser mujeres y porque están representando... Una escena de una clase de un desnudo masculino. ¿Nos parece increíble? Es que a mí este cuadro me fascina porque es que están aquí las dos, pero claro, si alguien no te explica que las dos académicas, las únicas dos académicas mujeres que están en la Real Academia de Bellas Artes de Inglaterra, sí les han permitido salir en el cuadro, pero están colgadas ahí en la pared, es que es imposible darte cuenta. O sea, me parece brutal. Afortunadamente se empiezan también a abrir academias como el estudio de Abel de Pujol que permiten el acceso a mujeres. En un primer momento todavía no pueden acceder al posado del desnudo femenino, y bueno, pues poco a poco van consiguiendo acceder también a ese nivel de conocimiento, o la Academia Julian, que fue una de las más importantes en Francia, que fue absolutamente pionera permitiendo a las mujeres que participaran en sus clases. Incluso vemos también algunas pintoras, este, ya empezamos a ver cuadros de mujeres que todavía no habíamos visto ninguno, los dos anteriores y este otro de Adelaide, la Ville Guillard, ¿no? que se representa a ella delante del caballete acompañada de dos alumnas, porque bueno, pues, las pocas mujeres que conseguían aprender la técnica también muchas veces decidían compartir sus conocimientos con otras pintoras con otras mujeres y enseñarles el oficio, o esto otro que también vemos exactamente igual en el interior del taller de una pintora de Marie-Victoire Lemoine. ¿no? O sea que, bueno, pues primera razón por la que parece que no hay mujeres artistas, porque no les dejaban serlo, porque no podían romper con todas esas barreras que se basaban básicamente en la imposibilidad de acceder a la educación artística cuál es el segundo motivo por el que parece que no hay mujeres artistas y esto también lo recoge linda noglin en su artículo la invisibilización por parte de la historia del arte de las pocas mujeres que consiguieron atravesar esas barreras que les ponían tantísimas dificultades para acceder a la pintura como una profesión. Entre otras cosas, porque hasta hace tiempos también relativamente recientes, los historiadores del arte eran hombres o incluso hasta hace no tan poco tiempo existía el famoso techo de cristal ¿no? en el que las mujeres que hacían una carrera académica como profesoras e investigadoras de la universidad siempre llegaba un momento que iban a tener a hombres por encima en los cargos más importantes. ¿no? Dentro del fenómeno de la invisibilización, Aparte de esto que os comento de historiadores del arte que directamente tienden de una forma casi inconsciente a minusvalorar el trabajo cuando ven que es una firma femenina, también se da otro fenómeno. Y es que en ocasiones, lo mismo que en literatura, mujeres artistas tenían que ver cómo eran los hombres los que firmaban sus obras. O incluso, aunque las obras no estuvieran firmadas, se atribuía a un cuadro pintado por una mujer una autoría masculina. Sofonisba Anguisola, que es una de las que os he comentado antes, pintora renacentista, fue pintora de la corte del rey español Felipe II. Pintora de la corte. Uno de los más famosos retratos de Felipe II, que está en el Prado, la próxima vez que vayáis os invito a verlo si no lo conocéis ya, se ha atribuido tradicionalmente a Sánchez Coello durante años y años y años. Artemisia Gentileschi, la que os he comentado antes, pintora barroca italiana que aprendió el oficio en el taller de su padre, Horacio Gentileschi. Durante muchísimo tiempo muchos de sus cuadros se atribuyeron a su padre, porque al fin y al cabo, como había estudiado y aprendido con él, pues en muchos sentidos tenían una técnica similar y las suficientes coincidencias estilísticas como para confundir uno con otro. Judy Leister, pintora flamenca del siglo. 17. Durante años y años y años han atribuido la mayor parte de sus obras a Franz Hals, que es un pintor también de los Países Bajos muy conocido, que estilísticamente se le parece mucho. Y aquí, bueno, no, no me da tiempo a detenerme, pero incluso hubo un tremendo follón con una subasta en la que un coleccionista pagó una auténtica millonada pensando que era un Franz Hals y cuando se enteraron de que era Judith Lester, denunció a la casa de subastas diciendo que no iba a pagar esa cantidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? O este otro cuadro de Villers, aunque Patricia Mayayo por cierto, en su libro... En su libro atribuye otra autoría a este cuadro, pero el Metropolitan de Nueva York, que es donde está ahora, sí que dice que es de, de esta pintora, de Villiers. Durante muchísimo tiempo se confundió con un cuadro de Jacques-Louis David, uno de los pintores neoclásicos franceses. O sea que fijaos de, de qué estamos hablando. ¿no? Si pocas conseguían romper las barreras, encima tremendamente ocultadas. Seguimos con las mujeres como sujeto. ¿Existe una sensibilidad artística femenina? ¿Pintan o pintaban las mujeres de manera distinta que los hombres? O sea, ¿atrevéis a decir sí o no? ¿Existe una sensibilidad artística femenina? Sí, no. ¿Existe una sensibilidad literaria femenina? Me parece que en literatura os inclináis más hacia el sí que en pintura. Bueno, tema de debate, yo dejo la pintura ahí. Si conocéis los cuadros no me vale, pero si no los conocéis, arte barroco, Judith y Holofernes. Primer cuadro, segundo cuadro. Si no lo conocéis, ¿cuál ha pintado una mujer y cuál ha pintado un hombre? ¿Existe una sensibilidad artística femenina? Bueno, ahí lo dejo. Eh, la respuesta tiene que ver mucho también con si hablamos desde el feminismo de la igualdad o desde el feminismo de la diferencia, aunque esos son ya corrientes del siglo XX y no tiene nada que ver hacernos en esa pregunta con el arte barroco que hacernosla hoy en día. De hecho, en los años 70 aparecen movimientos de pintoras, me estoy acordando de Judy Chicago, por ejemplo, que reivindica la sensibilidad artística femenina. No es que acepten que exista, sino que la recrean, la buscan y la reivindican, ¿no? Pero desde luego en el arte barroco o en otras épocas, yo creo que la respuesta es no. ¿Eh? Tenemos a la izquierda Artemisa Gentileschi y tenemos a la derecha a Caravaggio. La misma crudeza, la misma violencia. Es un tema que aparece en Baguiñen-Bagara, que, que es muy interesante. Parece que las mujeres pintan más dulce, más poético, con una gama de colores más pasteles, que los hombres trabajan más los temas violentos, dramáticos. No. Insisto. Hoy en día es otra cosa y se puede buscar esa diferencia en el barroco, mi opinión, mi humilde opinión, es que no. De hecho, Linda Noglin, dicen las artistas y escritoras, mujeres, parecen estar más cerca de otros artistas y escritores de su propio periodo, de su propia época, que con una visión similar de lo que está eh, entre sí. ¿no? no se parecen entre sí por ser mujeres, sino que se parecen más a otros pintores varones contemporáneos que a mujeres de otras épocas, por ejemplo. ¿Hay géneros artísticos masculinos y femeninos? No, no, no. Sí. Me explico. No, no en teoría totalmente de acuerdo con vuestra respuesta, porque pintamos igual o pintan igual, pero sí ha habido géneros masculinos y femeninos a lo largo de la historia del arte. A eso me refería con lo del sí. ¿Por qué? Siempre se divide o hablamos de artes mayores y artes menores. Artes mayores son pintura, escultura, arquitectura. Artes menores son toda la producción textil, la cerámica, etcétera, etcétera. Las artes menores se relacionan mucho más con las mujeres que... Con, eh, que las artes mayores. Ya para empezar, mayor y menor te está dando la diferencia. Pero incluso dentro de las artes mayores, de la pintura y de la escultura, bueno, digo escultura para que penséis que todo lo que os cuento se puede aplicar a la escultura, pero ya veis que yo solo os estoy hablando de pintura. A lo largo de la historia sí ha habido géneros artísticos de uso prácticamente exclusivo de los hombres y de uso de las mujeres. Adivinad los géneros artísticos más prestigiosos. Masculinos, los menos prestigiosos, femeninos. Las mujeres tenían básicamente vetada, hay excepciones como veremos, la pintura histórica y la pintura mitológica, dos de los temas más importantes de toda la historia del arte occidental. Habría que meter la pintura religiosa como tercer tema, donde ahí las mujeres sí tienen más cabida, pero básicamente la historia del arte occidente triunfa gracias a la pintura histórica. Bueno, histórica, no es un episodio histórico literalmente hablando, pero bueno, lo podemos entender así, el famoso rapto de las Sabinas de Jean-Louis David, o, o bueno, el primer ejemplo mitológica histórica y el segundo histórica, ¿no? con la famosa Revolución del año 1830 y ese cuadro de, de la Cruz de la Libertad guiando al pueblo. Estos cuadros, aparte de temas considerados de género mayor, también tienen mayor tamaño, son unas dimensiones impresionantes. Por tanto, pintura mitológica, histórica prácticamente ausente de las obras de las mujeres. ¿Por qué? Os he dado antes una de las claves, entre otras cosas, mirad aquí los desnudos masculinos. Si las mujeres no podían recibir clases de desnudo masculino, ¿cómo iban a enfrentarse a un cuadro como El rapto de las sabinas de David? Si no pueden acceder a pintura histórica y mitológica, ¿qué géneros tradicionalmente se han considerado géneros femeninos? Bodegones. La pintora flamenca Clara Peters, que es de desmayo, hace poco daba una clase sobre ella y muchos alumnos estaban de acuerdo cuando yo decía a mí, el bodegón siempre me ha dado, está fatal decirlo, pero pues es un género que me da mucha pereza, no lo puedo evitar. Pues gracias a Clara Peters me he reconciliado muy mucho con el género. ¿Qué más géneros? ¿Bodegones, naturalezas muertas? Sí, porque son de pequeño tamaño, porque son temas domésticos, porque no tienen desnudos. Retratos. También, bueno, aquí sí les vamos a dejar lo mismo, porque bueno, pues son encargos privados, son de pequeño tamaño, etcétera, etcétera, y podríamos meter también paisajes. Bueno, en este caso es uno de Berta Morisot, aunque bueno, incluye la figura humana, pero es un paisaje. Y dentro también un poco del género bodegón y tal, ¿qué hay más femenino que las flores? ¿Verdad? La pintura de ramos de flores y he escogido uno de Catarina Ickens que tenéis aquí en el Museo San Telmo y que además está en la exposición Baguini en Bagara. Es el mismo, ¿eh? por hacer también algún guiño a la exposición. Y luego, aunque esto aparece básicamente ya a partir del siglo XIX con las pintoras impresionistas, la maternidad, el ámbito doméstico. Pero no la maternidad de la Virgen María, la maternidad de mujeres reales, como unos de estos dos maravillosos ejemplos de Berta Morisotti y de Marie Cassatt, el de la derecha, por cierto, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. E igual que me hacía ilusión poner el cuadro de mi bisabuelo Francisco Maura, me hace todavía mucha más ilusión poner el de mi madre, Carmen Maura, que es otra forma también ¿no? de representar la, la maternidad y los espacios domésticos, no con esa visión estereotipada que se daba en otras épocas, sino con una visión más intimista o personal del artista, en este caso la cuna vacía. O, o este otro de, de la silla, ambos calardonados en Pintoras de Guipúzcoa. Esto es un poco ególatra, pero bueno, que sepáis que los dibujos de la pizarra los hice yo. No en el cuadro, claro, yo los hice en una pizarra de verdad y mi madre los copió. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que estaréis de acuerdo en que es un cuadro fantástico. Y hubo pintoras, aún así, que consiguieron escaparse a estos estereotipos. ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de la viña Fontana con un cuadro mitológico, porque es una representación de la diosa Minerva, que además representa un desnudo. Bien es verdad que es un desnudo femenino y no masculino, o este otro de Elisabetta Sidani, ¿no? en la que bueno, pues nos narra un episodio histórico relacionado con bueno, pues la conquista de Alejandro Magno, que no voy a entrar a contaros porque tengo que ir terminando poco a poco. Hay autorretratos femeninos... Sí, ¿muchos o pocos? Un montón. <laughs> bueno, a ver, no, ya bromeo un poco. Eh, un montón no, porque no hay un montón de pintoras femeninas. Pero, lo comento esto, y la conferencia de Patricia Mayallo que he mencionado antes iba precisamente sobre este tema: es un género muy practicado por las mujeres artistas. Entonces hay toda una interpretación, que además a mí me parece muy razonable, de que no es casualidad. A ver, hay un montón de autorretratos masculinos, ¿eh? se os vendrán a la cabeza eh, montones de ejemplos. No digo que las mujeres se autorretraten más que los hombres, pero sí que, habiendo muchas menos mujeres pintoras que hombres pintores, da la sensación de que es un género bastante representado. Y se interpreta un poco como una decisión plenamente consciente de las mujeres artistas, como una forma de autorrepresentación. reivindicación, no, de Yo me represento como mujer pintora, como artista, en igualdad de condiciones que los hombres, como no van a venir a reconocer mi profesionalidad, soy yo la que hago un autorretrato mío de mujer pintora como una auténtica reivindicación y como un modelo que presento a la sociedad. ¿no? O se ha escrito mucho sobre este tema porque realmente es muy interesante. Este de Caterina Van Gemesen es además, se suele considerar el primer autorretrato femenino, y ya veis que aparece delante del caballete, con la paleta, con el tiento, ¿no? que es este palo que utilizan los pintores para poder apoyar el pincel y tener mayor precisión, los pinceles, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí vemos que se convierte en un fenómeno muy común. La pintora renacentista, esta es la que os he comentado que estuvo en la corte de Felipe II, Sofonisba, tiene un montón de autorretratos, es que muchas veces cultivan mucho el género. Es curioso porque Sofonisba. Eh, Nunca pudo ser pintora profesional, trabajó para la corte de Felipe II, pero como ella era de origen noble, no podía vender sus cuadros, no podía comerciar con su arte. Entonces, simplemente, ella era dama de compañía de, la, de, de dos de las esposas de Felipe II, no podía vender sus obras pero se consideraba que tenía talento suficiente como para ser muy admirada. En los autorretratos de Sofonisma aparece otro modelo que luego también es muy común, que responde un poco al modelo de mujer que defiende Baltasar de Castiglione, un erudito eh, del Renacimiento italiano, de lo que tiene que ser la mujer del cortesano ideal. Vuelvo a recordar las mujeres que leían, mujeres cultivadas que sí tienen un acceso a la cultura, pero a la cultura que los hombres deciden, como es, por ejemplo, la música. que eso está bien visto. Igual no está tan bien visto que una mujer pinte, pero sí que toque. O Artemisia Gentileschi en este autorretrato que no puede ser más barroco, ya veis el cambio de postura, el escorzo y demás respecto a los autorretratos anteriores, que no solamente se autorrepresentó aquí ejerciendo su tarea como pintora, sino que muchos de los retratos que hizo de santas, me estoy acordando de uno de Santa Catalina de Alejandría, ese ya la modelo podemos reconocer el rostro de Artemisia en otros cuadros. Este lo hemos visto antes también, el de Judith Leister, la que confundían con Fran Hals. En este caso, además, aparece súper elegantemente vestida, hay que pensar que no era la ropa que llevaba cuando estaba trabajando en el estudio, pero hace también una reivindicación de su clase social, de la vestimenta que lleva y ya con un autorretrato mucho más desenfadado. Fijaos cómo mira al espectador ¿no? con esa soltura. O Vigée Brun, que fue una pintora de muchísimo éxito. No sé si tiene, la cifra me la invento, pero creo que son 21 retratos de María Antonieta. De María Antonieta. Fue una pintora súper popular en la Francia de, eh, del siglo XVIII y del XIX. No sé cuántos autorretratos tiene, pero fue casi una obsesión. En dos de ellos, como estos, lo mismo, como pintora. O llegando a época contemporánea, Ana Thinkesen, este autorretrato magnífico, también como pintora, reivindican su oficio y su profesionalidad como pintoras. O este, estuve el lunes en el Guggenheim pensando en vosotros y vosotras y cuando lo vi fue este va para la charla de Santelmo. Me pareció impresionante. Alice Neal, si no habéis estado, bueno, luego recordaré las exposiciones. Me parece un autorretrato de una valentía. O sea, en la era del selfie y del filtro y de todos y todas tenemos que estar estupendos, Alice Neel elige representarse, autorrepresentarse desnuda, con el pecho caído, con las arrugas que le corresponden a una mujer de su edad, ¿no? reivindicando la belleza entendida en el más amplio sentido de la palabra y como pintora. Me pareció fantástico. O este, que es el último que os muestro de los autorretratos, ¿no? que es eh, el cuadro que abría la, la charla, también de mi madre Carmen Maura, y que está en Baguiña en Bagara, también ganó un, un premio de pintoras de Guipúzcoa y que Patricia Mayallo escogía en su charla como otra forma de autorrepresentación, en este caso no es un autorretrato porque mi madre no se pintó a sí misma, pero establece ese juego que me parece fantástico, ¿no? De ese escenario de pintora, no sale ella, pero sí se está autorrepresentando como Pintora, pero el tema que tiene en el cuadro colocado sobre el caballete representa las tareas de una esposa y de una madre, ¿no? Con la plancha y supongo con pijama de mi padre, ¿no? Hablando pues de ese clásico conflicto que me temo, me temo que todavía hoy sigue pasando en muchos casos, ¿no? De compaginar la responsabilidad como madre y esposa con una trayectoria profesional y en este caso un juego muy a lo Magritte, por cierto, ¿no? De casi o, sin el casi de metapintura, la pintura dentro de la pintura. Termino con esta otra pregunta. ¿Y hoy en día? Hoy en día las cosas han cambiado. Eh, curiosamente, yo pensaba que el debate estaba superando, pero me sigue pasando. Me pasó, por ejemplo, con la publicación de los dos libros que mencionaba Sana, la biografía de Livia Drusila, una intervención que hice en un programa de radio reivindicando que la mirada tiene que cambiar, tenemos que empezar a trabajar, nos guste o no, con la perspectiva de género y que incluso yo estoy perfectamente a favor de la discriminación positiva o de permitir que el péndulo ahora se vaya al otro extremo hasta que en un momento se equilibre. Y todavía hoy en día hay que explicar que el feminismo defiende la igualdad. Y no la superioridad de un género sobre otro. Pues no os podéis imaginar las críticas que recibí. Y dije, de verdad, todavía estamos con este discurso de las feminazis, del no sé qué, del no sé cuántos. Es como, no, pues lo siento mucho, pero este cambio que afortunadamente se está produciendo hoy en día en mi humilde opinión es absolutamente necesario es imprescindible y tenemos que hacer ese trabajo desde la investigación desde la divulgación desde museos como está haciendo Santelmo para rescatar a esas mujeres que han sido invisibilizadas y explicar que no hemos tenido más presencia en la historia del arte no por falta de talento sino por falta de oportunidades no y yo creo que hay claramente una política desde las instituciones públicas que afortunadamente respaldan esto el prado inauguró hace ya bastantes años con una exposición de Clara Peters, esa bodegonista flamenca que es impresionante. Hace no tanto dedicó una exposición a Lavinia Fontana y a Sofonis Van Anguissola que fue estupenda. Eh, el pasado año en el Thyssen hubo también una antológica de, dedicada a Georgia O'Keeffe, la pintora estadounidense. En Washington existe un museo nacional de mujeres artistas, exclusivamente dedicado a las mujeres artistas. Os comentaba que os recomiendo la visita al Guggenheim, que tiene ahora mismo dos y no una, dos exposiciones temporales exclusivamente dedicadas a las mujeres artistas, como es Alice Neel, la que hemos visto en el autorretrato, o una exposición exhaustiva sobre la participación y presencia de las mujeres artistas en la abstracción, y por supuesto como no puede ser de otra manera, el motivo que nos trae aquí hoy, que es esa magnífica exposición que tenemos ahora mismo en San Telmo de baguiñén Bagara. Es que Ricasco, me ha encantado estar con vosotros y vosotras, y, y espero que hayáis disfrutado. Os he dejado el correo, no se ve nada, info.com. Bueno, os he dejado mi página web por si alguien tiene curiosidad de conocer otros proyectos que hago y podéis escribirme para lo que queráis, y tenemos un ratito para preguntas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, María José. Eh, como, ella, como ella ha dicho, tenemos un ratito pequeño si alguien quiere comentar algo referente a la charla o hacerle alguna pregunta. Lo único, me gustaría, o os agradecería que levantáis la mano. Mi compañera se acerca con el micrófono. <laughs> ha habido mucha diversidad de opiniones. Con el sí y el no cuando se han lanzado las preguntas. Igual es el momento de recuperar esos temas de debate. Bueno, a mí sí me ha llamado la atención que cuando has comentado que algunas de las obras de las mujeres han sido atribuidas a, a, a señores, a pintores masculinos, ¿qué pasa? ¿Que no firmaban las obras? Porque, ¿no? Parece que una obra sin firmar es como una obra inacabada. ¿O qué es lo que ocurría? Hay un poco de todo. Eh, muchas veces bueno, podía darse el caso de que no firmaran las obras, de que la firmaran solamente con el apellido. Que no digo que pasara porque no lo sé, pero imagínate que Artemisa eh, firmara Gentileschi, que era el mismo apellido que su padre. O hay veces que incluso ponían solamente siglas o que la firma está muy oculta. En el caso de Judith Leister, por ejemplo, firmaba con una J y una L. Entonces. En cualquier caso es evidente que la J y la L no pueden corresponder a las iniciales de Franz Hals, o sea, que en ese sentido no se justifica, pero sí impide que se reconozca realmente quién es, ¿no? Porque cuando tienes las iniciales es mucho más complicado. Hay veces que aparecen los lienzos firmados por detrás solamente cuando se hace una investigación o se cambia el bastidor, hay veces que en algún caso incluso la firma ha podido ser repintada. Porque se sabía que pertenecía a una mujer y para darle mayor valor económico atribuyéndola a un hombre. Tenemos, yo creo, que repertorios muy distintos que responden a, a esa pregunta, pero para mí la clave es sobre todo la falta de interés y de una investigación con una mirada desde la igualdad. Bueno, afortunadamente parece que está cambiando. Otra, otro tema que también me llama mucho la atención es que estos primeros movimientos de reivindicación de las artistas mujeres. Se dieron en los años 60, 70 del siglo pasado y estamos en 2021, y todavía estamos un poco en ese, en ese intento, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que las exposiciones que, que he mostrado y los ciclos y los cursos y demás demuestran. A mí no me preocupa la mirada institucional, porque tal y como he comentado ahora, yo creo que está habiendo un apoyo muy importante, sino que me preocupa la mirada del público con los comentarios que, que os decía que en algunas ocasiones he recibido en la que todavía tienes que explicar a la gente por qué es necesario esto. Yo me imagino que la única forma de realmente cambiar las cosas es a través de la educación ¿no? y de las nuevas generaciones que ya vengan con otro discurso totalmente incorporado, porque parece mentira las cosas que, que se siguen oyendo todavía. Bueno, no sé si alguien más se anima a decir algo. A ver, hay dos. Buenas tardes. Con respecto a esto, a esto último que he oído sobre la nueva mirada de las instituciones, eh, que se presenta como una oportunidad, yo lo veo como un... Puro oportunismo. <laughs> eh, hay que ser claros: las instituciones se han subido, y perdón, la expresión no es mía, pero se han subido a este carro porque políticamente, publicitariamente, les interesa y mucho en este momento. Tienen que dar una imagen de lo que no son, pero aparentarlo. En una, eh, vivimos en una época de, que se llama amablemente postureo, pero vivimos sobre todo en una época de impostura. Y las instituciones son uno de los mejores ejemplos de impostura. Y lo digo en un sitio que es una institución, pero bueno. ¿eh? Es decir, eh, parece que estamos agradecidos. Yo soy un hombre, perdón, no soy perfecto, pero la idea de que las instituciones están soltando unas migajas para que una parte de la sociedad que ha sido invisible durante siglos parezca que ahora tiene un protagonismo. Pero son ustedes muy amables, pero yo creo que las instituciones... No tienen una oportunidad, sino que es mero oportunismo. Me no. resulta difícil discutirte. Igual Ana quiere también contestar como museo. O sea, yo sé que mucho de lo que dices es verdad, pero aunque sea como una lección personal, he decidido creer que no es solo oportunismo y he decidido que, incluso en el caso de que sean, que creo que no es en todos ni muchísimo menos, bienvenidas sean las migajas. Es el principio del cambio. Bueno, yo como museo también sí que creo que, que sí que es una tendencia que se está haciendo, pues como ha comentado María José, ¿no? En el Guggenheim, en el Museo del Prado y demás, pero bueno, pues bienvenida sea. Lo que, lo que sí está claro es que no se puede quedar en un mero hecho de una exposición temporal y luego nos olvidamos del tema, sino que hay que revisar la exposición permanente, hacer una crítica de lo que se ha hecho hasta ahora e incorporar en la exposición permanente, sobre todo, que es un poco la señal de identidad de un museo, las obras de las mujeres artistas en equidad con los artistas masculinos. esperemos que esto no sea una moda, sino que es algo que ha venido para, para quedarse. <laughs> había otra por ahí antes. bueno, no sé si ya que estás ahí, bueno. ¿Tiene algo que ver la ideología capitalista o socialista, en este caso de la invisibilidad de la mujer como artista o como productora? Sí, eh, o más que la, la ideología capitalista, comunista o socialista, el, el tinte político del, del gobierno de un país y de un momento tiene muchísimo que ver. Eh, es, por ejemplo, sorprendente, bueno, no sé si sorprendente, pero justo al hilo de lo que dices, la cantidad de artistas rusas que hubo, que hubo tras la, la Revolución de Octubre. Hay un montón. O sea, en la abstracción, por ejemplo, en la exposición que he citado antes del Guggenheim, me estoy acordando de la Goncharova, que es una de las más conocidas, pero hubo otras. Entonces, sí, sí, que, sí que puede haber diferencias. Pero ya te digo, en este caso sí que tiene específicamente que ver con el comunismo, pero en otros casos, bueno, pues con las políticas públicas en general, que al fin y al cabo dependen del régimen político. Pero el caso de la Rusia revolucionaria, sí, es, es claro y manifiesto. Gracias. Eh, siguiendo un poco lo que decía este señor de aquí atrás, ¿no? eh, ¿te parecería eh, que, por ejemplo, los museos, estando aquí en una institución, ¿no? eh, tendrían que imponer unas cuotas, bueno, entre ¿no? en comillas, de mujeres en sus exposiciones, ¿no? en su programación? Si sería, ¿no? Esta discriminación positiva de la que te parece bien, eh, si crees que ese sería un paso... Bueno, importante, ¿no? que de hecho se está viendo en algunos museos, pero eh, si habría como que casi imponer, digamos, esas, esa política. Yo creo que sí. Ahora completas tú la respuesta, Ana, desde el museo, pero yo creo que sí. A ver, luego hay una cuestión que es un filtro de calidad que es evidente. Tampoco podemos decir que todo vale. Pero, por otro lado, el arte es también o tiene también una mirada tan subjetiva que muchas veces establecer el criterio de calidad en el arte, sobre todo cuando no ha pasado suficiente tiempo, es realmente complicado. Pero, desde luego, como base teórica, sobre todo en la política de adquisiciones, aparte de en la política de colecciones permanentes y exposiciones temporales, yo creo que sí. Bueno, de hecho, como he dicho al principio, esta exposición, Baguín en embagada, no solamente se ha hecho una revisión de las obras para reunirlas y, y exhibirlas, sino es una, una autocrítica de por qué estas obras, que son de gran calidad, si vais a ver la exposición, lo vais a poder comprobar, por qué estas obras no se han mostrado al público. Muchos han estado durante años en los almacenes, ¿no? ¿Cuál es la razón? Es una autocrítica a, 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 a la gestión del de, de Museo Telmo durante años. Entonces, esto está claro que tiene que cambiar. Hay que revisar eh, el, pues eso, los, eh, los criterios, sobre todo teniendo en cuenta los criterios artísticos, pero en este caso es que no es que digan no tienen calidad. Al revés, hay obras muy buenas. O sea que, que es un tema que, que, como he dicho antes, tiene que, que cambiar estamos hablando de museos y exposiciones, pero por ejemplo, en gran cantidad de subvenciones públicas, por lo menos las que yo conozco más de primera mano como pueden ser las de diputación, el género y la igualdad suele ser siempre uno de los puntos de los distintos baremos que se utilizan y es discriminación, discriminación positiva, pero es discriminación, ser mujer te da puntos para obtener subvenciones públicas. A mí es que me parece estupendo, vuelvo a decir, aunque solamente sea la ley del péndulo para conseguir realmente llegar a un equilibrio en el que realmente no haga falta. No haga falta tener cuotas, no haga falta que el género puntúe para obtener una subvención, porque esté tan absolutamente interiorizada la igualdad que no sea necesario especificarla o forzarla a través de estas cuotas. Pero como todavía no estamos ahí y es evidente que no, yo, yo pienso que sí, que bienvenido sea. Bueno, pues yo creo que si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí. Ha sido realmente interesante. Muchísimas gracias. A vosotros. Es que ricasco.